pone, aquí me encuentro en Open Plaza de nuevo y el día de hoy se está llevando a cabo el Party Play Estación. ¿Qué es? Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero vamos a averiguar aquí un poco más acerca de este gran evento, así que vamos para allá, vamos a jugar un... Bueno, aquí me encuentro con Eduardo. Él ha venido aquí a disfrutar un rato del gran FIFA, supongo, ¿no? Claro. ¿Qué tal? ¿Con quién has venido? Con mis amigos. ¿Te enamoraste? Ah, te enamoraste. O sea, hace rato ya te he chequeado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal has pasado ya? ¿Cuánto les ganaste? Sí le pasó bien. 4 goles. ¿4 goles? ¿A cuánto? A cero. A cero, no hay otro. Si no tienes piedad con nada. No, en nada. ¿Qué tal? ¿Recomiendas venir aquí a Open Plaza para disfrutar de estos grandes eventos que solo los proporciona a ellos, por supuesto? Claro, es primera vez que vengo aquí. Recién creo que lo abrieron, pero está muy bien, ¿no? Me gusta bastante. Creo que es una manera más de distraerte y pasar el rato. Pero sí la pasaste súper. Sí, la estoy pasando muy bien. Garantía. ¿La recomiendo? Sí, la recomiendo venir aquí a Open Plaza a jugar estos juegos. Bueno, gente, aquí me encuentro con Raúl. Él es el encargado aquí de Party Play, el encargado que está haciendo posible este gran evento aquí solo en Open Plaza. Coméntanos un poco más, ¿qué es Party Play? Bueno, Party Play es una idea de negocio innovativa, ¿no? En la que se cuenta pues, organizar fiestas con videojuegos, que es ahora el atractivo para los niños, ¿no? Entonces, lo que hacemos es utilizar las consolas de los videojuegos de PlayStation, Super Nintendo, para poder organizarles bailes, igual con los juegos que estén de moda, poder que jueguen con los juegos interactivos en 3D, ¿no? Con la realidad virtual que ahora está saliendo, ese tipo de cosas, ¿no? No solamente son videojuegos, pueden pedir, también tienen adicionales como cámaras saltarinas, caritas pintadas, ¿no? Todo para la fiesta, de todo para que la fiesta sea perfecta. Exacto, es un tema bien, bastante completo, ¿no? Eso básicamente. Bueno, por último, ¿Huancayo pone o no pone? Obviamente que sí pone, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Huancayo pone.